En 1955, el grupo de virólogos de Stanley logró tres notables avances. Número uno, el virus de la poliomielitis fue el primer virus animal en ser cristalizado. Número dos, el centro de RNA de las partículas cilíndricas del virus del mosaico del tabaco fue separado de la vaina de proteínas y las porciones separadas individualmente inertes fueron inducidas a combinarse en partículas virales normales y potencialmente infecciosas. Número 3. El centro de RNA separado de una cepa del virus del mosaico del tabaco fue inducido a combinarse con la vaina de proteínas separada de otra cepa del virus, dando una nueva cepa diferente de cualquiera de las previamente conocidas. Reproducción. Los estudios efectuados en varios virus diferentes, incluyendo representantes de los tres grupos antes mencionados, indican que las nuevas partículas virales no se forman por división de partículas previamente existentes, sino directamente por agregación y organización de moléculas dentro del protoplasma de la célula hospedera. Por carecer de un sistema enzimático completo, propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. De nueva cuenta, por segunda vez, por carecer de un sistema enzimático completo propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. Por tercera vez lo voy a decir. Por carecer de un sistema enzimático completo propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. Ellos no pueden crear enzimas. Al menos entre algunos bacteriófagos, el centro de DNA de la partícula viral penetra a la célula hospedera y la mayor parte de la vaina proteínica inerte queda fuera de la célula. Entre algunos virus animales en que se introducen a la célula hospedera partículas virales completas, centro de DNA más vaina proteínica, parece probable que el DNA se disocie de la vaina proteínica en la misma forma como lo hacen los bacteriófagos, y aquí también será la actividad química del DNA viral en colaboración con el protoplasma de la célula hospedera la que lleve a la formación de nuevas partículas virales. En algunos virus vegetales puede ocurrir una disociación similar del centro del RNA de la vaina proteínica, o la vaina misma puede ser incompleta, permitiendo que reaccione el RNA con el protoplasma de la célula hospedera sin necesidad de dejar la vaina.
Si como parece ser la formación de nuevas partículas virales directamente en el protoplasma de la célula hospedera, más que por división de partículas ya existentes, demuestra ser característica de una proporción muy grande de los virus conocidos. Este tipo de reproducción puede ser usado como un importante criterio taxonómico para el grupo. Algunos supuestos virus que se reproducen por fisión pueden ser mejor clasificados como bacterias que como virus. Mutabilidad y el origen natural de nuevas cepas. El hecho de que los virus responsables de una enfermedad particular existan en varias o muchas cepas ligeramente diferentes se debe a mutación. Es claro que hay mutaciones espontáneas en los virus y la frecuencia de la mutación puede aumentarse por exposición a rayos X u otros mutágenos conocidos. Parece enteramente probable que las mutaciones en los virus sean similares en naturaleza a las mutaciones que se efectúan en los genes de los organismos celulares. Se ha demostrado que algunos bacteriófagos son capaces de producir nuevas cepas bajo condiciones esencialmente naturales por recombinación de los caracteres de cepas ya existentes. Para que esto suceda, una misma célula bacteriana debe ser infectada por dos cepas diferentes de fagos, pero relacionadas. Las nuevas partículas de fagos producidas en la célula bacteriana serán de varios tipos diferentes, algunas que se parecen a las partículas de fagos originales, otras con diferentes combinaciones de las características de las partículas originales. No hay ninguna evidencia de que se efectúe un proceso físicamente parecido a un proceso sexual, pero los resultados son similares a los de la reproducción sexual, en que se producen combinaciones nuevas y diferentes de los caracteres ya existentes. Reproducción. Los estudios efectuados en varios virus diferentes, incluyendo representantes de los tres grupos antes mencionados, indican que las nuevas partículas virales no se forman por división de partículas previamente existentes, sino directamente por agregación y organización de moléculas dentro del protoplasma de la célula hospedera. Por carecer de un sistema enzimático completo propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. De nueva cuenta, por segunda vez, por carecer de un sistema enzimático completo propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. Por tercera vez lo voy a decir. Por carecer de un sistema enzimático completo propio, los virus intervienen en el sistema enzimático del hospedero para lograr la formación de sustancias que se organizarán directamente en nuevas partículas virales. Ellos no pueden crear enzimas.
al menos entre algunos bacteriófagos. El centro de DNA de la partícula viral penetra a la célula hospedera y la mayor parte de la vaina proteínica inerte queda fuera de la célula. Entre algunos virus animales en que se introducen a la célula hospedera partículas virales completas, centro de DNA más vaina proteínica, parece probable que el DNA se disocie de la vaina proteínica, en la misma forma como lo hacen los bacteriófagos, y aquí también será la actividad química del DNA viral en colaboración con el protoplasma de la célula hospedera la que lleve a la formación de nuevas partículas virales. En algunos virus vegetales puede ocurrir una disociación similar del centro del RNA de la vaina proteínica o la vaina misma puede ser incompleta, permitiendo que reaccione el RNA con el protoplasma de la célula hospedera sin necesidad de dejar la vaina. Si, como parece ser, la formación de nuevas partículas virales directamente en el protoplasma de la célula hospedera, más que por división de partículas ya existentes, demuestra ser característica de una proporción muy grande de los virus conocidos. Este tipo de reproducción puede ser usado como un importante criterio taxonómico para el grupo. Algunos supuestos virus que se reproducen por fisión pueden ser mejor clasificados como bacterias que como virus. Mutabilidad y el origen natural de nuevas cepas. El hecho de que los virus responsables de una enfermedad particular existan en varias o muchas cepas ligeramente diferentes se debe a mutación. Es claro que hay mutaciones espontáneas en los virus y la frecuencia de la mutación puede aumentarse por exposición a rayos X u otros mutágenos conocidos. Parece enteramente probable que las mutaciones en los virus sean similares en naturaleza a las mutaciones que se efectúan en los genes de los organismos celulares. Se ha demostrado que algunos bacteriófagos son capaces de producir nuevas cepas bajo condiciones esencialmente naturales por recombinación de los caracteres de cepas ya existentes. Para que esto suceda, una misma célula bacteriana debe ser infectada por dos cepas diferentes de fagos, pero relacionadas. Las nuevas partículas de fagos producidas en la célula bacteriana serán de varios tipos diferentes, algunas que se parecen a las partículas de fagos originales, otras con diferentes combinaciones de las características de las partículas originales. No hay ninguna evidencia de que se efectúe un proceso físicamente parecido a un proceso sexual, pero los resultados son similares a los de la reproducción sexual en que se producen combinaciones nuevas y diferentes de los caracteres ya existentes.